Now, Mr. Khatan, Tuniak Khatan, I'd like you to tell us what specific initiatives are being launched by Indigenous people today to help increase climate ambition for mitigation and adaptation, and how can these help advance the goals of the Paris Agreement? Thank you. Vikeshwarit Kampunyun Manyavinyahay, Señor Secretario General y excelentísimos aquí presentes, muy buenas tardes. Soy Tuntiak Khatan del pueblo Shuar. Aquí vengo a nombre de mis hermanos indígenas del mundo. Los pueblos indígenas somos más de 400 millones de personas y protegemos el 80% de la biodiversidad mundial. Y aquí nos comprometemos con todos para abordar el cambio climático con un enfoque basado en derechos humanos, liderando planes holísticos para proteger nuestra diversidad biocultural, asegurando la inclusión de los sectores marginalizados, asegurando nuestros derechos a las tierras, territorios y recursos, a la libre determinación y al consentimiento libre, previo e informado, accediendo a las energías renovables de acuerdo con nuestra libre determinación. Con estas acciones proponemos proteger más tierras, recursos y territorios indígenas, contribuyendo a la diversidad biocultural, al secuestro del carbono y a la reducción de las emisiones. Proteger los modos de vida tradicionales de los pueblos indígenas, la soberanía alimentaria e hídrica y la transmisión cultural. Apoyar a los pueblos indígenas resilientes y llevar soluciones climáticas eficaces utilizando tanto nuestros conocimientos tradicionales como la ciencia. Pero no podemos hacer solos. Exigimos aplicación plena y efectiva de la Declaración de Naciones Unidas, participación y contribución plena de pueblos indígenas en las contribuciones nacionales determinadas y en otras acciones climáticas, apoyo financiero para la acción climática de los pueblos indígenas, apoyo independiente para nuestras reuniones mundiales, regionales y nacionales, acceso a la información pertinente y desagregada, y sobre todo un fuerte compromiso para mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados centígrados. Las acciones, territorios, ríos y océanos de pueblos indígenas benefician a cada uno de sus naciones. Ya no queda tiempo, hagamos un pacto por la vida y por nuestro futuro ahora. Muchas gracias. Yumin Sahrumwe. Thank you very much. Thank you, Mr. Khatan. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Khatan.